Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo cambiar la cisterna. A mí este botón no me funcionaba, entonces llamé al seguro del hogar y me mandó comprar una pieza. La pieza que se nos había roto es esta, una que iba de aquí a aquí, que ahora os voy a enseñar mejor. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cómo quitar el botón. El botón va a rosca. Lo podemos desmontar perfectamente. Quitamos la tapa. Lo que estábamos viendo antes era esta pieza, que es esta, que es justo aquí donde va el botón, que en el momento que tiras se acciona la manivela esta, que es la que se nos rompió, y como es de plástico es la más rompible de todas. Y lo que hicimos era sacar esta pieza para decirle al chico de la tienda cómo era y nos vendió todo el sistema entero. Recordamos, el botón, la pieza esta que sube, que acciona esto, levanta lo de abajo y se descarga el agua. Con esto es con lo que se repone después todo el agua. Entonces, si pulsásemos el botón, el mecanismo normal, sube eso, sube el otro y se va todo el agua. Con esto, mientras va subiendo, se va rellenando de agua. Ok. Lo que hemos hecho de la pieza esta es separar el ganchito que va unido. Luego, con un poco de fuerza, separamos el plástico este y ya se separa todo. Donde se descarga el agua, que esto hace ventosa con lo de abajo para que no se salga por todo el suelo. Y esta pieza es la que hemos dejado, la original que tenía nuestro baño. Entonces, lo único que hemos tenido que hacer es encajar la nueva, cerrarla hasta que fuera hermética y colocar los dos palitos de la nueva. Y de ahí ya funcionaría nuestro sistema, que es el que tenemos aquí. Para montarlo, igual. Ponemos la tapa. Cogemos el tapón. Lo enroscamos.